El siguiente segmento es clasificación y informativo. De un texto de más de 130 páginas, 5 párrafos resumen derechos y obligaciones. El artículo 111 da derecho a los operadores mineros para el uso de aguas cercanas a las minas y las que salen de ellas. Y mientras se crea una institución específica para tratar las autorizaciones, estas están en manos de la autoridad competente. En este caso, y actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Qué tipo de controles coordina el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para evitar la contaminación del agua por la explotación minera? La pregunta tampoco tiene respuesta. Desde ahí se debe verificar dos obligaciones centrales: que no se afecten a terceros, entre ellos consumo humano, riego y medio ambiente, y además que los operadores mineros tengan actividades aisladas del resto de las cuencas, cumpliendo así normas ambientales vigentes. En el artículo 112 se habla de la posibilidad de aprovechar este recurso por los mineros, incluso en sitios que no están próximos a las actividades mineras del país. Este recurso fluye libremente por la naturaleza y está en manos del hombre y sus leyes garantizar su correcto aprovechamiento. ¿Cuántas concesiones entregó la autoridad jurisdiccional minera para la explotación de oro? Es una pregunta que no tiene respuesta. Así que buscamos entre todas las autoridades responsables para encontrar respuestas a nuestras interrogantes sobre la complicada relación entre el agua y la forma de aprovecharla en nuestro país. También visitamos el Ministerio de Minería, la máxima instancia del sector. El ministro César Navarro está de viaje y no hubo respuestas. Todavía estamos a la espera de algunos resultados porque este es un tema de absolutamente todos. El agua y sus bondades, sus inmensas capacidades y, claro, sus inevitables problemas. Qué triste situación, ¿no? Sí.